Bueno, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero pues estén teniendo un excelente día. Hoy nos encontramos aquí haciendo la prueba de la Spool 200. En este caso, esta viene a ser la Full Injection. Vamos a esperar acá, yo acá no me meto. Esta moto yo estuve probando la 200T. Y a comparación, esa se siente un poco más, o sea, de que sí se siente que su cilindrada, ¿cierto? Bueno, eso es lo que yo siento. Perfecto. La moto es altica. Yo mido unos 70 y quedo pues en puntas, pero pues toco bien, o sea, no es como que quedo súper ladeado, no. Recordemos que si quieren adquirir esta moto lo pueden hacer con Jonathan Cantor para que lo tengan pues allí presente. Obviamente todos los datos de él los voy a estar dejando en la descripción para que lo tengan pues presente. Esta comparación de la otra me gustó más. O sea, es una moto, no sé, aspira más el 200. Esa moto, por si usted no sabe características y todo por el estilo, yo por ahí les voy a dejar un videito para que vayan y miren, porque yo características y eso ya lo hablé en un video en específico. Por ahí les voy a dejar la notica. Y ya ahí ustedes pueden mirar el videito. Y si se antojan, ya saben que pueden contactarse con el concesionario. Y si están en la ciudad de Medellín, eso queda muy cerca. Se bajan exposiciones y viene acá, por todo el acate, por esa cuadra. Y allá en la esquina está el giro. Bueno, voy a intentar salirme de acá. Perfecto. Tengo que tener presente es que esta moto es muy serena. Y eso a veces puede ser pues como maluquito como para uno enterarse a qué velocidad va uno. Entonces es algo que uno pues tiene que tener en cuenta. Algo que me está gustando mucho es que la moto tiene muy buena visión en sus espejos. ¿Para qué? Miren los espejos, tienen muy 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 buena visión. Aquí estamos probando la moto rumbo a Palmas. En cuestión de comandos, son suaves, suaves los comandos, ¿para qué? Para que la moto es muy cómoda, tiene una posición muy cómoda. No recuerdo cómo miro en qué marcha voy, pero no sé, no recuerdo. Bueno, aquí vamos a 50, 55, 56. Bueno, es un top speed, pero es para que ustedes vean cómo entrega la moto. Bien, les voy a dar pues características así. De la moto. La moto tiene inyección electrónica, todo su sistema es en LED, las luces tanto adelante como atrás, a excepción de las direccionales. Las direccionales sí no son en LED, para que lo tengan pues allí presente. Viene con sus protectores, viene con su pechera o la quilla, pero la quilla sí es funcional, no es como esas que les ponen así todas plásticas de la moto, no. Esas quillas que sí le incluyen a esta moto, sí son funcionales, para que lo tengan pues allí presente. Bien, la moto, pese a su cilindrada, es refrigerada por aire. La verdad, pues la noto fresca, igual la moto tiene forma de ser buen ventilada. O sea, la moto no tiene pues como inconveniente en eso. Es una moto que vienen en este color rojo, viene en un color, si se le puede decir camo o verde militar, y también viene en color negro, si no estoy mal. La verdad, en cuanto a cuestión de características y eso, como les digo, yo les dejo pues por ahí como para que ustedes vayan y analicen, ¿cierto? Va, miren si es la moto que ustedes quieren. Tiene amortiguador regulable en 10 posiciones, súper importante eso. Y nada, la posición es cómoda. Me hubiera gustado de pronto que fuera un tris más cómodo el peyón. Me hubiera gustado eso de pronto, pero pues no hay problema. O sea, la moto es cómoda, ¿para qué? ¿Para qué les voy a decir que no? La moto es cómoda. Igual eso es de cada quien. Como yo acostumbrando a mi moto talla mucho el peyón, entonces es algo pues raro, raro. Perfecto. Es una moto que en velocidad crucero te está entregando aproximadamente entre 70 a 80 kilómetros por hora.
así redondeando, puede estar en más, porque es una moto que puede alcanzar fácilmente los 100 kilómetros por hora. El motor lo siento muy silencioso, sus vibraciones las siento muy, muy mínimas. Y como les digo, acá estamos es como probando la moto, no que candeleando ni nada por el estilo, pues porque no es como la idea. Aquí vamos en tercera, es una moto, para que tengan en cuenta, tiene 5 marchas. Hay algunas personas que piden la sexta, pero la verdad, pues, como veo que está entregando la moto, no lo veo pues como tan factible. Sin embargo, en estas motos tipo enduro no son como tanto para, como le dijera, como para la ruta, como para usted andar tan veloz, no. Es una moto más bien de comodidad, de viaje y todo pues por el estilo. Es estable la moto, me parece muy estable. Los espejos, vibraciones, la verdad son muy leves, me impresiona eso, porque hay muchas motos con sus espejos que vibran mucho, ahí los pueden ver. No, pues esta vibra lo normal. Ahora la vamos a probar en una loma o en una pendiente, para los que de pronto me están viendo de otro país, y para los de Colombia ya saben que es loma. La vamos a probar en una loma por donde pasan Medina Motos, K10T, Motomás y demás colegas como Will Motos. Ellos pasan por ahí, yo quiero meterme hoy por ahí. Vamos a ver cómo nos va. Yo espero obviamente que se esté escuchando bien, ¿no? Porque estoy tratando pues como de manejar un tono de voz más bien suave. Bien, ya sabe que estamos sobre los 60 kilómetros por hora, porque es una ruta pues que así nos impone. Pero hoy sí quisiera ir más allá. La verdad pues no tengo pues inconveniente. Amigos y amigas, de pronto si ustedes quieren probar esta moto y se encuentran en la ciudad de Medellín, ustedes lo pueden agendar con Jonathan Cantor. Él le puede dar pues toda la información de la moto y pues todo por el estilo. Lo pueden agendar con él para que ustedes pues miren qué tal la moto, si de pronto es su futura moto y pues todo por el estilo. Bueno, allí nos vamos a meter. Allá hay una lomita. Nos vamos a meter por acá. No recuerdo en qué marcha voy. Voy en segunda, pasamos a primera. Vamos a arrancar desde acá. Desde acá. Bien. Estamos en primera. Vamos a ver cómo arranca la moto. Segunda. Va recuperando. Vamos bien. Si en la cámara no se aprecia, la loma sí tiene su inclinación. Pero vamos a ver cómo sube. Vamos en segunda. Voy solo, no llevo acompañante. Uy, qué loma tan hermosa. Bueno, si encuentro cómo salir de acá, salimos al otro lado. Si no, no sé. Creo que, a ver, eso es un conjunto. Bueno, aquí vamos subiendo, vamos todo bien. Recuerden que yo soy un poco buñuelo con el tema de clutch y pues todo por el estilo, porque yo pues bueno, aquí la llamo en segunda. Bueno, detrás de nosotros viene un BMW. Vienen varias personas. Ahí van. Creo que son conocidos, ¿no? No sé. Yo por acá casi no me he metido antes. Pero ahí vamos con BMW. No me he metido antes. Creo que es BMW. Leoncino. Y la policía. Saben cómo es la vuelta, otra vez que me lo voy a alcanzar, no me creas. Van es como escoltados, ¿no? Diría que es Daniel, pero no sé si es Daniel, porque Daniel estos días ha estado probando mucho este leoncino. Bueno, aquí vamos a salir acá arriba. ¿Será que es Daniel? Yo no lo sabré. La caja de cambios, por si alguno me pregunta si es suave o es dura,
En este caso yo diría que está como en un término medio entre suave y entre durita. Así tenemos pues esta caja de cambios. Eso sí, no es la más precisa, pero tampoco es que sea la, no, que sea regular, no, la caja es buena. Solo que usted sabe pues que hay motos que tienen una caja de cambios que usted medio la toca y de una, ¿cierto? Pero pues, no, esta sí tiene usted que hacer como su fuercita. Hay algunas personas que les gustan así y eso. Yo por ejemplo en mi moto estoy acostumbrado pues porque yo tengo una Krypton. El Krypton tiene pues la caja de cambios demasiado dura. Pero no quiero decir que esta sea dura, no. Está en un nivel intermedio. Un nivel enduro. Perfecto, yo no sé para dónde vamos de acá, pero en el próximo retorno me devuelvo. Porque la verdad claramente la hora que es y no he almorzado. No he almorzado, gente. Bueno, para los que no sepan, las llantas que incluye esta moto son unas Nexceller, unas Sahara. Son unas llantas que la verdad son muy bacanas, ¿para qué? Entonces eso es lo que están arreglando, para que ustedes tengan muy en cuenta, para los que les gusta venir a rodar por acá duro. Uy, la verdad es que las sensaciones de esta moto, ya saben, está muy chévere, ¿para qué? Como les digo, la moto, creo que aquí vamos en quinta, no sé. La moto es muy progresiva, ¿para qué? Es muy progresiva. Bueno, próximo retorno nos devolvemos. Ahí pueden ver los arreglos que están haciendo en estas vías. Y ya, bueno, invirtieron 42.361 millones de pesos. Vamos a ver cómo termina de quedar esto. Como les digo y les reitero, pues en temas de vibraciones yo veo algo muy muy normal. Ve, creo que la vez pasada venimos aquí a hacer un videito. Muy bacano el videito que hicimos ahí. Es el video de Motomás. Ese video en el cual se investiga. Se le hizo una entrevista al Camino de Juanse. Muy bacano, por cierto, ese parcero. O sea, muy. Hace muy buen contenido con los viajes. Usted ve los videos y usted como que se transporta. Así que les voy a dejar por ahí también en una nota, para que ustedes vayan y vean ese videito. Vale la pena verlo. Vale la pena, si usted de pronto está incursionando en el mundo de las motos, que escuche un motero con experiencia qué recomendaciones le daría como para llegar a la moto que él tiene. Y pues todo por el estilo. O sea, es una historia muy chévere. Ahí se los voy a dejar. De ahorita que me acordé, pues ahí que estuvimos estos días por ahí. Y nada. Perfecto. Algo que me faltó decirles es que esta moto tiene pues sus sistemas de ABS, ¿cierto? Solamente en la llanta delantera, me parece bien. No, para este tipo de motos en la llanta trasera es como raro que lo incluya. No sé si en algún futuro lo van a incluir, la verdad no creo, porque eso aumentaría el tema de costos. Y esta moto en tema de costos está en un precio muy bacano. Ahí los voy a colocar en pantalla, porque no recuerdo bien cuánto es exactamente. Sé que son 9 millones de la full injection, 9 millones y algo. Y la carburada sí es un poco más económica, vale como 8 y algo. Por ahí les voy a dejar el precio, porque amigos, ustedes saben que, amigos y amigas, uno maneja tantas características y todo eso, pues uno termina loco, porque son muchas motos. Y algunos se preguntan si esta moto trae luces de parque o no. No las trae, para que no se me ilusionen por ahí. Pero sin embargo usted puede mandar a poner ese sistema. Digo pues que eso es como lo de menos, ¿cierto? Pues miren esa vista, parce. Uno vivir así en una casa, yo imagino que la persona que iba a tener plata. Muy bacano, ¿para qué? El Peugeot, como le digo, el Peugeot tiene su comodidad. Me hubiera gustado que sea un poco más cómodo. Sin embargo, pues yo hoy vengo con sudadera y pues eso también se me hace pues un poco incómodo a mí, porque se corre uno con la sudadera. Pero no se corre por, como le dijera, como por la adhesión al Peugeot, no. Se corre por, pues la sudadera es muy suelta. Bien. Bueno, ahorita vamos a frenar de emergencia allí. Bueno, vamos a ver, digamos que aquí se me atravesó alguien, digamos. ¡Ay, se me atravesó alguien! ¡Bull! Frena muy bien la motico, ¿pa' qué? ¡Ay, que se atravesó otra persona! ¡Tiki! ¡Ay, estoy cansado, me duele la espalda!
Pero no es por la moto, obviamente no. Porque como yo hago ejercicio, me estoy poniendo bien power para mi próxima moto, entonces no sé. Por ahí no sé qué moto voy a elegir. Obviamente tengo que ahorrar primero la plata, porque la idea es comprarla de contado, pero no sé. Bacano que algún día podamos probar esta moto en trocha. Pero eso ya sería pues cosa que habría que mirar, porque pues obviamente estas motos tienen que estar a disposición para los test drive, pues todo eso. Si muchos de ustedes no saben, pues obviamente yo eso lo comento en el video de características. Esta moto se la puede conectar a su celular y la moto te puede dar indicaciones tipo DACA. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá en esta pantallita, si la ven ahí, le puede decir en tantos metros gire a la izquierda, gire a la derecha, y así pues por el estilo, para que lo tengan pues allí presente. O sea, la moto viene muy 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 completa, ¿para qué? Giro, con esta moto nos ofrece algo que viene a ser un kit racing, en donde es un stock trapoy, creo, si no estoy mal. El monomortiguador cambia y también cambia las suspensiones delanteras, que ya son unas barras más largas, tienen mayor recorrido y vienen regulables. Traen por ahí un regulador, no sé si es en compresión o precarga, pero se pueden regular. Esto ya tendría yo que preguntarle a Jonathan Cantor y que él nos explique, que él es el asesor y él pues tiene más conocimiento de este kit racing, porque yo la verdad no lo he detallado. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Algunas personas dicen, pues algunos youtubers, que la moto los posapiés los tiene muy adelante, porque por si ese tipo de motos uno suele pararse, ¿cierto? Y sí, los tiene un poquito adelante, pero eso no quiere decir que no se pueda parar uno en la moto, pues en esas trochas y todo eso, pues donde nos requiere que estemos pues como de pie en la moto, ¿cierto? Pero obviamente no es algo imposible, ¿verdad? De hecho, voy a esperar que pase este carro y me voy a parar en la moto. Si la verdad uno queda un poquito hacia adelante, ahí pueden ver, quedan un poquito hacia adelante, pues no mucho, pero sí. Y si es más bien como complejo, pero sí se puede lograr, se puede lograr. Obviamente no es algo que sea como muy necesario para un usuario común, de pronto sí para esas personas que compiten. Pues nada. Bueno, aquí hemos siempre mantenido una velocidad constante, una velocidad entre 50 y 60 kilómetros por hora, que es como lo permitió en esta ruta. La moto está casi que a medio tanque, pues ha rendido, ¿para qué? Ahora me pasó algo muy gracioso, es que yo venía una pareja en una moto y esperaron, o sea, iban ahí, adelantaron un poquito y se quedaron ahí un ratico conmigo ahí como para que yo los grabara. fue chistoso, ¿para qué? Bueno, amigos y amigas, yo creo pues que esto sería todo. Vamos a hablar un poquito más adelante, ahí los voy a dejar con estas tomitas. Aquí estamos llegando al concesionario. Este es el concesionario por si usted de pronto quiere venir a preguntar, muy cerca de la estación Exposiciones. Dirección y todo, pues yo lo dejo ahí en la descripción del video.